Dale, dale. Si alguien piensa o viste de manera diferente a los demás, es normal que se burlen de esa persona. Yo creo que no está bien burlarse de cada persona como es, porque cada persona es diferente. Pues una situación de violencia, al igual que cualquier otra situación, nos afecta a todas las personas, y en el caso de los niños y niñas, pues muchísimo más. Yo creo que puede afectarles en muchos sentidos, ¿no? Tanto a nivel físico como psicológico, rendimiento escolar, relaciones con los demás. Si tú no les das el espacio de poderte contar cómo ha sido todo su día en el cole, no te das cuenta de esas cosas. Parar esa violencia en el momento escolar, en el momento en que los niños y las niñas están en su etapa educativa, es fundamental. Para proteger a los niños y niñas, lo mejor es esperar a que algo ocurra para saber cómo actuar. Mi opinión es que está mal, porque es mejor prevenir para solucionar los problemas. En la comunidad educativa, todo el mundo tiene un papel. Entonces, intentamos que todos y todas tengamos muy claro nuestra labor para evitar. Siempre la prevención es el objetivo primordial para luego dar los siguientes pasos. El poder tener herramientas, el conocer y identificar situaciones para poder prevenir antes de llegar al final, ¿no?, de todo el proceso que conlleva la violencia. Y que todos los niños, niñas y también las familias se sientan protegidos y cuidados por la comunidad educativa. Si estamos siendo acosados, hay que intentar resolverlo por uno mismo. Así no molestamos a los demás. Esto es mentira. Lo puedes resolver por ti mismo, pero es mejor resolverlo con alguien para que te ayude e intentar parar el acoso más rápido. Porque muchos niños y adultos sufren acoso. Y eso no está bien, está mal. Es importante transmitirle a los niños los derechos que ellos tienen, para que no normalicen ninguna situación que les genere un malestar. Si yo no sé qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, no puedo diferenciarlo, ¿no? Y a veces normalizamos ciertas cosas, que damos por supuestas que están bien, cuando en realidad no lo están, porque continuamente en el día a día las estamos viendo. Tenemos que ser conocedores de los derechos, porque en el momento que haya una pieza que no esté, que no forme parte de ese puzzle, hay algo que no estamos haciendo bien. Los derechos de la infancia, los derechos de ese niño, de esa niña, son el principio generador de un colegio. Es un buen momento para conocer sus derechos. Cualquier día es bueno para aprender. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.